Las Pop Cap agarraron mucha popularidad hace ya tiempo y nunca me compré una, simplemente porque no le veía yo suficiente utilidad para el precio que tenían en ese entonces. Amigos, bienvenidos de nuevo a DRTEC TV. DRTEC TV. Si te gustan este tipo de videos de unboxings, de análisis, de opiniones, de críticas, de todo lo relacionado con la tecnología, suscríbete. Aquí abajito hay un link o hay un botón rojo que dice suscribirse. Le das clic, te unes y ya eres parte del canal. Entonces, les decía, estas cosas, los Pop Cap. Amigos, pequeña intermisión aquí en lo que estoy editando. Me di cuenta que algunas personas le llaman Pop Cap y a otros les dicen Pop Socket. Creo que se entiende como lo mismo, pero los llamé Pop Cap en todo el video. También son conocidos como Pop Socket. Gracias. Los comercializan ya desde hace rato. No sé la verdad por qué empezó la moda ni qué cosa. Básicamente, esta cosita se le pega a la parte de atrás de tu celular. Dejen, busco un teléfono por aquí. Aquí está. Después haré un video sobre esta cosa que está aquí, un Galaxy S3. Y se lo pegas aquí atrás y ya tienes ahí algo con qué sostener el celular y también con qué dejarlo así si estás viendo videos, viendo una película. Entonces, ¿por qué justo hoy compré este y por qué les estoy haciendo video? Porque algo que me tuvo que haber llegado ayer para grabar hoy en la mañana no me llegó, entonces tengo que hacerlo de este. Y aparte, ayer caminando por las calles donde vivo, cerca de donde vivo, los tenían creo de a 10 pesos, entonces pues dije, cómpralo, ¿no? Y a ver qué. Así que vamos a abrirlo nada más. Bueno, el empaque pues esto se ve que es genérico, o sea que salió de una fábrica donde salen 100.000 de estos al día, o sea, llegaron a salir. Imagino que estos ya son los que quedaron después de que bajó la popularidad de los mismos. Permítanme tantito, lo abro. Ok, así se abren las cosas. Los regalos de Navidad también se abren así. Tienes que romper el empaque. Escogí este diseño que no sé la verdad qué es. Parece nada más líneas negras. Yo lo tomé así, aunque ahora viéndolo bien parecen cabellos bajo el microscopio, no sé. Había uno de papitas fritas a la francesa, paps a la francesa, pero no. No, ese no. Y esta cosa de aquí, que primero no sabía yo bien qué era, y después aquí en el mismo empaque te lo dicen, ¿no? Esta cosa, ¿cómo funcionan? Pues tienen aquí esto, tiene un papelito y abajo hay pegatina, hay resistol, hay una esponja con un tipo de adhesivo y se lo despegas y lo pegas donde quieres que se quede. Repito, este se usa en la parte trasera del celular, así. Y ya que está pegado, estoy seguro que muchos ya lo vieron, a lo mejor algunos lo vieron y nunca lo compraron porque pensaron que no tenía tanta utilidad. Y ya después que está pegado, lo extiendes y puedes tenerlo así, evitando supuestamente que se te caiga o teniendo un poquito más de seguridad a la hora de tenerlo agarrado. Quedaría así ya puesto. O sea, se queda así, dándole a tu equipo, a tu celular, como una base para recargarse y para tener ahí un poquito de inclinación. No lo voy a pegar a este equipo porque no es para este, entonces quedaría más o menos así. ¿Sí? Son cosas muy, pues no sé, ¿no? Son extrañas, son raras. Se ven todavía, alguna gente las carga. Lo malo es que son de un plástico súper barato. Súper, súper barato. O sea, 10 pesos, no podemos pedir más. Y que el adhesivo no creo que resista, la verdad, mucho tiempo. Entonces yo creo que a lo mucho unos 2, 3 meses de uso y ya quedó. Este es un adaptador para tu carro. Tú lo pegas. Ahí también trae adhesivo. Lo pegas en el tablero de tu auto. Y ya que tienes este puesto en tu móvil, pues tú llegas simplemente y lo dejas ahí. Que va a hacer que ahora tu móvil pueda ir pegado al carro sin ningún problema. Pero fuera de ahí, tiene una súper desventaja. O al menos algo que a mí no me agrada mucho. Y es el hecho de que tu equipo queda súper grueso ya que se lo pegas. O sea, ve cuánto le va a aumentar el grosor. Es demasiado. Y la verdad, no sé qué tan funcional sea versus lo estético que le quita a tu equipo. Ahora, lo que me va a llegar hoy, van a ver un unboxing de eso mañana, aunque lo grabé hoy, porque tengo que editar. Y vamos a comprar una funda para la otra cosa que va a llegar, porque no quiero pegárselo al equipo directamente, ¿no? No quiero dejar residuos de adhesivo. Entonces vamos a comprar una funda, se lo vamos a pegar y lo voy a usar unos, no sé, una semana y les voy a decir si lo funcional o la funcionalidad de esta cosa le gana a lo antiestético o a lo estorboso que es.
Entonces, amigos, este fue un mini review, un mini unboxing y mini... No mini review todavía, ¿no? Mini unboxing y primeras impresiones de qué es una pop cap. La verdad, yo nunca usé una de estas. Repito, antes te las dejaban, creo, en 50 pesos y se me hacía un absurdo, ¿no? 50 pesos por 20 gramos de plástico. Ahora en 10 pesos, pues dije, ¿por qué no? Amigos, espero les haya agradado el video. Aquí abajito, les repito, hay una caja roja. Denle click, se suscriben y ya van a ser parte de DRTEC TV. Nos vemos en el siguiente video.